Hola, ¿qué tal? En este vídeo vamos a hablar sobre Google Drive, una de las herramientas que vienen con la cuenta de Google y que podríamos acceder de forma gratuita si nos creáramos una nueva cuenta en Gmail. Para ello simplemente tendríamos que crear una nueva cuenta en el caso de que no la tuviéramos, eh, introduciendo nuestros, nuestros datos personales, nombre, nombre de usuario, contraseña, etc. O simplemente acceder con nuestro correo electrónico de Gmail en caso de que ya tengamos la cuenta activa. Una vez estemos dentro de nuestro correo electrónico, simplemente tenemos que ir a este cuadrado de cuadrados del margen superior derecho y vamos a Drive, que es el icono este que tenemos de colores amarillo y azul, y entraríamos dentro de nuestro espacio personal de Drive. Nosotros podemos almacenar nuestros contenidos, nuestro material en carpetas y en cualquier momento podemos crear cualquier nuevo recurso. Dándole a este botón de nuevo, podemos crear tanto una carpeta, para guardar documentos dentro o documentos, hojas de cálculo como en Excel o presentaciones como en PowerPoint. En este caso vamos a crear un documento simple de Google que sería como un, un Word, para entendernos, un editor de texto en el que podemos escribir cualquier contenido, podemos eh, cambiar el tipo de letra, el tamaño, ponerlo en negrita, como si de un editor de texto normal se tratara. En este espacio de aquí arriba le podemos poner el título que queramos. Y una de las particularidades que tiene Drive es que se guarda constantemente. Si se fijan, aquí pone todos los cambios guardados en Drive. Cada cambio que hagamos se va actualizando sistemáticamente. De forma que siempre tenemos la última versión de cualquier documento que estemos trabajando. Esto es interesante porque no es un documento que esté almacenado en nuestro ordenador, sino se trata de un documento que está almacenado en la nube es decir, en Internet, desde cualquier dispositivo que nos conectemos a través de nuestra cuenta de Gmail y entremos a nuestro Drive, podremos acceder a este documento, ya sea para editarlo, para descargarlo o para utilizarlo. Con lo cual es un recurso muy versátil porque además permite el trabajo colaborativo. Es decir, nosotros ahora, si le damos a este botón azul de la derecha de compartir, podemos introducir el nombre de las personas, es decir, sus correos electrónicos para poder compartir este documento con otras personas y que puedan editar conjuntamente, que puedan introducir modificaciones y escribir un documento a varias manos, con lo cual imagínense ustedes qué interesante, qué potencial tiene. O también puedo darle aquí a este botón de avanzada y, ahora mismo es privado, solamente yo tengo acceso, pero si le doy aquí a cambiar, puedo decir que sea público en la web, es decir, que cualquier persona puede encontrar este enlace. Puedo poner activo. Es decir, que cualquier persona que obtenga el enlace pueda acceder a este documento o dejarlo como estaba desactivado. ¿no? En el caso de que decida eh, que cualquier persona que tenga el enlace de este documento pueda acceder, so puedo elegir si solamente lo puede ver o si también lo puede editar. Si queremos hacer un documento, por ejemplo, un guión a varias manos, lo que tenemos que hacer es que cualquier persona que reciba el enlace puede entrar a este documento y que pueda editar. Para que pueda, digamos, hacer modificaciones en el documento. Una vez lo guarde, vemos que se nos genera aquí un enlace y con este enlace lo copiaríamos, se lo pasaríamos a nuestro amigo, a nuestro compañero y entraría directamente a este documento porque podría acceder. Y si se fijan, podría editar, meter texto a la vez que nosotros en cualquier otro punto. Otra cosa interesante que tiene. Es que si tú sombreas una parte del texto, ¿no? Seleccionas con el ratón y marcas una parte del texto, ven que se activa un botoncito aquí que pone añadir un comentario y podemos escribir en cualquier momento cualquier comentario. Por ejemplo, no me acuerdo de este párrafo. Le damos a comentar y vamos generando como conversaciones. Eh, sobre determinadas partes del texto para llegar a acuerdos, a consensos, valorar determinadas partes del texto. Así que es una herramienta súper interesante para cualquier ámbito creativo que queramos, digamos, hacerlo de forma colaborativa con otras personas. Muchas gracias.